No tenemos al padre Chucho Luchito, pero tenemos un invitado muy especial que nos ha pedido hablar con él, dialogar con él, pero de manera anónima. Vamos a llamarlo a él, Carlos, para poderlo saludar a través de estos micrófonos de Tropicana. Él es conductor de ambulancia, Jairo. Pero está en este momento en pausa, ¿no? Está como en retiro. Carlos, bienvenido a Tropicana. Buenos días, Jairo, y a la gente de trabajo de Tropicana. Carlos, es que me estaban diciendo que tú querías explicar de manera confidencial cómo es el cuento de las ambulancias. ¿Por qué las ambulancias ahora están en una guerra del centavo, querido Carlos? Bueno, no, esa guerra del centavo, como más la llaman, es de mucho tiempo. Uh-huh. La mafia que hay con ese tema es desde que yo la conozco hace unos 5 años aproximadamente. ¿En qué consiste, mijo, esa guerra del centavo de las ambulancias? Bueno, las ambulancias, sobre todo las del SOAT, las de Casasoat, como lo llamamos nosotros, que somos los que estamos en la calle, atentos a los accidentes, a los siniestros. Sí. Bueno, no todas las empresas nos ven un salario mínimo, un salario garantizado como tal. La mayoría, creo que un 90% de estas empresas nos pagan únicamente por los traslados efectivos. Ajá. Que son ya los pacientes que se recogen en el siniestro. Uh-huh. Y se trasladan directamente a la clínica. Uh-huh. Esto está basado a partir de los grupos de WhatsApp que ya tienen estructurado las empresas con más personas que nos suministran la información de dónde están los accidentes. Correcto. Comenzando por la central de cámaras del gobierno. Claro, pero oiga, es cierto, perdóneme Carlos, es cierto que si usted se infarta para que le llegue una ambulancia es imposible, no, eso no le resulta, eso no es atractivo para el negocio de las ambulancias. Digamos que lo deberíamos de hacer por vocación, más no por recibir un pago, porque la empresa no nos pagaría por esto. Esto lo determinamos como un caso Fosiga. Ah, un caso Fosiga. Sí, lo trasladamos a la clínica como te digo, como por vocación, sabiendo que no nos lo van a pagar. Ya, es decir, solo se mueve cuando hay un caso con SOAT, es decir, donde se puede cobrar el SOAT. Donde se puede cobrar el SOAT. El que cobra el SOAT, me imagino que es la clínica. Pues la clínica cobra el SOAT directamente, la clínica le paga un porcentaje a la empresa privada, propietaria de la ambulancia, y esta empresa pues nos paga a nosotros otro porcentaje. ¿Pero ustedes no tienen sueldo fijo como conductores de ambulancia? No, personalmente para la empresa última que yo trabajé en este momento, estoy apartado de ella por un tema también de un accidente que está en investigación. Sí. Ellos no nos pagaban sueldo fijo. Ya, bueno, fíjese. Digamos, que un porcentaje por cada traslado. Fíjese, R, que entonces sí tenía razón un oyente que nos decía esta mañana que había una especie como de pago de comisión por cada paciente que llegaba accidentado. Gravísimo. Y que no se paga. Realmente no se paga por un paciente infartado, pero sí se paga por un paciente accidentado. Pues muchas gracias a Carlos por darnos luces sobre esto que ha sido realmente motivo de controversia hoy en Tropicana. ¿Por qué hablamos del tema? Porque es que ayer se estrellaron dos ambulancias. Esta mañana además vimos una ambulancia que se volcó por el lado de Fátima. Una ambulancia que voló el semáforo y no se accidentó. Y el accidente que se presentó ayer, increíble, de dos ambulancias que se estrellaron. ¿Sí? Porque iban como volador sin palo, no, detrás afanado de un caso de un paciente de SOAT. Y cuando se accidenta una ambulancia, ¿ellos mismos se atienden o llaman a otra ambulancia? Creo que llaman a otra ambulancia. Era una duda de jueves, ¿no? Y que los trasladen, por supuesto. Pero eso es, Ricardo, eso es lo que está pasando. Está pasando, mi querido Ricardo, y Tropicana se lo está informando. ¿Cómo amaneció?